Cuídese de ellas, porque pueden ser más largas y afiladas de lo que usted se imagina. Y puedo destrozarlo si quiero, Walter Franco. ¿Se atreve a amenazarme? Lo prevengo. Porque si usted piensa que su posición es más ventajosa que la mía, está muy equivocado. Usted ignora cuán débil puede ser usted y cuán fuerte puedo ser yo. Si me declara la guerra le daré. De acuerdo, Walter Franco. Puede comprobarlo hablando con él. Por eso estoy tan interesada en conocerlo. Deseo tratar con alguien que hubiera estado muy relacionado con mi padre. Así hoy no pueda mostrarle los documentos que no quise firmar anoche porque Isabel se negó a entregármelos. No hay necesidad de que se los entregue. Yo tengo copia de esos documentos. ¿Habla en serio? Si usted me promete no decirle nada a doña Isabel, yo le facilitaré esa copia. Está bien. Salvador, ¿por qué hace esto? Te pedí que no me lo preguntara. Es que no puedo entender su actitud. Dígame, por favor, ¿por qué lo hace? Y una de las pocas personas que estimó entrañablemente a su padre. Pienso que él cometió muchas equivocaciones. Su extremada confianza que tenía. Alguien tiene que enmendar esos errores. Y ese alguien puedo ser yo. A mí porque sabe colocarse en su puesto y sabe defender sus derechos sin permitir que nadie los pisotee. Tiene dignidad y un carácter bastante fuerte. Eso se admira. Sí, es admirable. Pero ya que se presentó la oportunidad, pudiste aprovechar para despedirlo. ¿Cómo podría atacar a alguien que piensa y actúa como lo hice yo cuando comencé a enfrentarme al mundo? ¿Cuántas veces quisieron humillarme y someterme, hombre? ¿Y yo qué hice? Revelarme, levantar la cabeza y exigir respeto hasta lograr llegar al lugar en el que estoy ahora. No puedo criticar la actitud de Salvador. Bueno, ya que hablamos de las proezas de Salvador, ahora podemos comenzar a encargarnos de lo que realmente debe importar. Ángela, ¿te volvió a mencionar los documentos? Hace un momento. Quería que se los diera para examinarlos. Por supuesto que no lo hiciste. ¿Cómo podría darle la oportunidad para que descubriera de que le estábamos tendiendo una trampa? Entrégale esto para disimular. De todas maneras, necesitamos que los firme para legalizar el contrato de las ventas al exterior. Esto no tiene nada raro. Se los entregaré cuando regrese. No sabría qué decirle a ciencia cierta, pero así por encima noto algo raro en estos documentos.
No se trata de algo normal para una negociación de la empresa. Es algo muy diferente, señorita Donoso. Algo que tiene que ver con los bienes de su difunto padre. Usted no lo habrá notado porque son muchas hojas y si no lo ha leído todo... No he leído nada, pero ellos me aseguraron que se trataba de un negocio de exportaciones. Déjenme esta copia y yo la analizo concienzudamente. Tan pronto tenga un estudio completo, la llamo para comentarle. No me llame. Mejor lo llamo yo o vengo a buscarlo. ¿No quiere que su madrastra se entere de que se ha entrevistado conmigo? Para serle franca, tengo mis reservas. Hace bien y la felicito por no firmar algo que no conoce plenamente.